Cabrón, esto se pica y se extiende porque Yankee le contestó y de qué manera, cabrón, a Nico Canadá. Después de todas las expresiones que Nico hizo ahí, las que vimos, pues Yankee hace este tema que se llama Tata, Tata Remix. ¿Para qué? Tata Remix, con Eladio Carrión, pero sí llamó mucho la atención la parte de Yankee, porque como te dije, es siempre yo Yankee, ¿me entiendes? Entonces, los tres muchachos están en un sitio haciendo el video y la parte de Yankee, Yankee no estaba ni con ellos, cabrón, en el video. Esto siempre ha sido espectacular. Pero lo hizo directamente, me imagino yo, que lo hizo directamente para Nico Canadá, porque fueron las expresiones. Cabrón, si tú escuchas, está contestando todo lo que Nico Canadá le dijo. Inclusive, antes de sacar esa canción, Yankee le dan... Nico Canadá le está diciendo que él no ha hecho nada por el barrio de Yadar, y Yankee en premio Lo Nuestro le dan el premio a la labor comunitaria o algo así, cabrón. Cabrón, Nico está hablando, Nico Canadá está diciendo que el tipo no hace un carajo por el barrio y le dan el premio a la labor comunitaria o el ser humano que es más humanitario, algo así. Pero la cuestión es que le dieron el premio del más que ayuda, cabrón. El premio de más que ayuda. ¿Quiénes se lo dieron? Premio Lo Nuestro. Premio Lo Nuestro. Premio Lo Nuestro. Premios Lo Nuestro. O sea, Lo Nuestro. Es un premio entre ellos, chicos. Es uno de esos premiecitos de un premio entre ellos. Es como más o menos un Grammy hoy en día. No, exacto. Lo cualquier prañema que tenga autotune, una camarita de grabar y que alguien le dé cheal y lo bulee en un jato porque... Es una porquería, pero tenga 7 millones de views en 15 minutos. Perdóname. Fue premio Juventud. ¿Premio Juventud? El premio Juventud. Espérate, la cosa bajó de categoría. De un premio Lo Nuestro. ¡Qué! Yeah. Wow, está bien. Es un premio, unas premiaciones que se inventaron. El premio Juventud, sí. Pues ahora es premio Juventud. O sea... Ah, estoy bebiendo la cerveza con la... Vamos la break, juventud. Baby. O sea que la juventud apoya a Daddy Yankee, porque Daddy Yankee hace cosas por la comunidad. Como, por ejemplo, una de ellas es... ¿Tú sabes alguna? Yo no sé ninguna. Supuestamente él trabaja y actúa callado. Trabaja y actúa callado. ¿Cómo que trabaja y actúa callado? Pues cabrón, que me imagino yo que él no estará diciendo por ahí. Si a ti te premian por algo con nombre, ¿cómo carajo te van a premiar por algo que nadie sabe quién lo está haciendo? Yo te digo. Lo de moronidad esa. Entonces, significa que lo que está diciendo Nico Canadá es una realidad, es más verdad que la verdad. No, y esta mierda están mamándole el bicho a Yankee. ¡Cabrones! Papi. ¡Yankee siempre ha sido una mierda, cabrones! ¡Sean realistas! Mira, inclusive... Ah, pero mañana pueden decir, ah, ese loquito mordido de la careta ahora apoyando al premio a Nico Canadá. Hay ciertos videos donde Nico Canadá lo dice, Yankee era la cherry del corillo. Papi. Hay mucha gente de renombre, de artistas, de coge bofetas en las galleras que lloraban, tú sabes, de productores ejecutivos que eran la fresita del corillo, papi. Y un día dieron un tajo con uno de esos varios artistas y se pegaron en la industria musical. Como productores ejecutivos, no, cabrón, tú lo que eras un lambón que te pasabas con el corillo y mientras sí, ellos sí, cantaban en la tarima, tú empezaste a hacer negocito. Aprendiste un poco el negocio y bla, bla. Por ahí siguió la cosa, estamos ready. Y tú una leche ahí. Sabemos que tocar las cosas, nadie, no ha nacido nadie, nadie que toque algo y lo convierta en oro. O sea que lamentablemente, por fórmula científica, tú eres un lechero, cabrón. Pero un lechero, papi. Mira, lo más cabrón es como Yankee lo hizo. Yankee se metió a Villa Kennedy, cabrón. ¿Sabes? Al barrio grabó el video. Pero
Nico Canadá hizo otro video respondiéndole. Nico yo, se yo metió para Nico, allá. Yo le voy a Nico, yo le voy a Nico mil veces. Aunque sea hermano de... Ah, no, pero tranquilo, esos son... Pero mira, tranquilo, tranquilo. Porque él con nosotros sigue siendo el mismo, ¿me entiendes? Pero es nada, cuando yo veo estas acciones de Nico Canadá y simplemente luchando por la realidad, mira, le pueden decir loco, le pueden decir ridículo, le pueden decir lo que sea, papi, a mí me importa un carajo, el tipo está diciendo la verdad y está diciendo la verdad, y Yankee es un jascabicho, es un pelabicho de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacarnos vamos a ver lo que Yankee hizo. Vamos a ver lo que... un millonario haciendo videos ni música. Está bien, cabrón. ¿Sabes qué? Si Yankee no pudiera hacer música, ¿qué carajo haría Yankee? Él quería ser pelotero, pero le dieron... ¿Qué carajo es pelotero, cabrón? Si es de músico y es malo, va a ser un pelotero, el mamabicho este. Le dieron y con tiro y no podía jugar más. ¿Qué no? Pues que, cabrón, sí, no. Sí, para los tiempos, para ese tiempo, sí. Es un tiro, no pudo. Carajo. Eso es lo que dice Talento Bajio, eso es lo que dice la película. ¿Qué película? Como si fuera la película de él o algo así. Bueno, es la película de él. Pero él era bichote, cabrón y todo. Bueno, papi, mira, vamos a ver esta pendeja que él hizo y después vamos a analizar todas las expresiones de Nico Canadá, porque Nico Canadá se metió para Villa Kennedy, cabrón. Prendió un Philly en Villa Kennedy. Once again a romper la yeca, al uno venga le coteo la vega, nací criado donde tú no entras, no hay alarma pero sí 40. No hay alarma pero sí 40, o sea, el tipo está hablando ahí como si de verdad fuera un bichote. O sea, espérate. Que él está promocionando que hoy por hoy, del barrio donde él salió, todavía continúa la criminalidad. Todavía la gente no tiene alarma, pero sí tienen que tener una pistola, un revólver, algo para defenderse. Entonces, Yankee, ¿cómo carajo tú estás haciendo por esa comunidad si todavía estamos hablando de estas cosas? Un tipo multimillonario. Tipo que ha hecho todo el dinero en esta industria, que continúa haciendo dinero. ¿Por qué ese barrio no parece hoy en día una escena de película de millonarios? Porque tú le metiste todos los chavos tuyos al bajio de verdad. No, papi. Eso no lo va a hacer. Hasta el gueto acá se ve más lindo. ¿No? Eso no lo va a hacer. Eso no la hace. Vamos a darle, Corillo. Mira, dime tú si él no le está contestando a Nico Canadá todas las expresiones que Nico hizo, pero sin mencionarlo. Yo no hice maleta cuando me pegué. Todo lo contrario, puse el día al barrio. Escucha lo que él dice. Al barrio. Yo no hice maletas cuando me pegué, puse el día al barrio. Nico Canadá dice, si usted se fue para allá afuera, no me venga a decir qué carajo hay que hacer aquí, porque si usted no vive aquí. Y él dice que no se fue, que él puso el día al barrio. Yo entiendo que Nico está diciendo o ejerciendo unas expresiones que son totalmente reales. Y si aparenta ser que esto es una contestación, sí, aparenta ser que esto es una contestación. Tanto probado visualmente como verbal o líricamente. Sí. Y le hizo, o sea, él le llegó. Yo entiendo que le llegó. Le llegó bastante profundo. Lo sintió en las hemorroides. Él lo sabe. Sí. Él lo sabe. Tu hemorroides cuarentona, sí. Hijo de puta. Sí, papi, tú no ves que... Mira, cabrón, sacó la ropa de chamaquito a pasear. Se ha puesto una el outfit de chamaquito. Cadena ahí, papi, los pejos de nosotros usan esas cadenas. Los pejos. Yo las tengo ahí. Yo tengo 99, las tengo. Vamos a darle, Corillo. Vamos a seguir escuchando a Yankee, que está a fuego, contestando a Nico Canadá sin mencionarlo. La gente que a mí me vio crecer, están al tanto, saben lo que hablo. Vi otra casa, la vendí y la compré. No me cabía los premios y los cuadros, solo Dios sabe por lo que... Vi otra casa en venta y la compró porque ya no le cabían los premios y los cuadros. Wow. Yo pensé que iba a que le había donado la casa a alguien, cabrón. Tú no estás diciendo que... ¿Pero dónde? O sea, que se compró otra casa. Para meter los cuadros, porque no le cabían. Y el bajío. Eso es lo que te quiero decir. Hubiese comprado esa casa y se lo hubiese regalado a alguien. Yankee,
¿Por qué no pusiste esa casa en el barrio? ¿Por qué no criaste a tus hijos en el mismo barrio y echando todo ese barrio históricamente para adelante, haciendo historia, siendo historia de la que jamás y nunca se podría uno retractar en Puerto Rico y sí decir, coño, ese tal Yankee, artista musical o algo así, ese tipo sí que cogió, me acuerdo, un caserío y un barrio y lo hizo en una ciudad. Yo, cabrón, hasta un mall tienen allá adentro, esto es un mall. Hasta un mall. De Yankee Miguelito. Cabrón, tú no ves esta gente que estos artistas de acá, cabrón, aquí hacen una repartición de pavo masiva, cabrón, en Nueva York. Pues mira, también hay gente que sí, yo entiendo que si él hace cosas en silencio, pues la hará, el quien se tenga que enterar se enterará y por eso lo premian. Pero liricalmente no me acabas de convencer. Es más, ni en el visual estoy viendo que tú de verdad echaste el bajío para adelante, cabrón. Si todavía en tu bajío tienes. Oye, pero si es lo que dice Nico, papi. Es lo que dice Nico, que él fue ahí a frontearle las prendas al bajío. Vamos a seguir viendo esto, corillo. No me interesa lo que te contaron. De un millón para el billón. Todo lo que tengo es legítimo. Dice que le falta un millón para el billón. Pues él puede tener todo el dinero que él quiera. Cabrón, con un billón de dólares, papi, tú sabes toda la gente que tú puedes ayudar, cabrón, y te sobra. De tu bajio, cabrón, de tu bajio, porque yo te apuesto a ti, óyeme. Tú vas a ver lo que dice Nico, porque Nico dice, así es Villa Kennedy de verdad, no como cuando llega este cabrón que manda a guardar a todo el mundo porque va a grabar un video. Eso es lo que estoy viendo ahora mismo. ¿Por qué carajo yo no veo gente ahí? Mira eso. No, hermano, vamos a ser claro. Es un video de Daddy Yankee. Sí, pa. Video de Daddy Yankee. La gente en el barrio, en el caserío, que, hermano, era cuando nosotros estábamos haciendo los videos y todo el mundo salía. Sí, pa. Todo el mundo salía, cabrón, y nosotros éramos unos dos nadie. Y estaban allí metidos la gente. Seguro que sí, cabrón. Yo no sé cómo. Si de verdad fuiste a frontear al barrio, ¿por qué no frontea a tu gente? Ah, pues si tú un señor viejo. Ay, cabrón. Ay, Fernando Lugo dirigió esto. Desde que Bertito sacó un señor viejo en unos videos, por ahí para adelante, siguió el Fernando Lugo y ha sacado viejito en cuantos videos hay. Ahora te veo una escena, un viejito. Ahora es un viejito. Que ahí siempre lo ponen pobre, medio mal vestido, medio jugado, para ponerle el efecto ese. ¿Cómo se llama? El HDG. HDG, que se ve más gronchi. Tú sabes. Carajo, cabrón. De esa mierda también. Pero el pobre viejo ya lo sabe, que está jugado y viejo. Ah, cabrón. Vamos a seguir viendo esto, corillo. Bendiciones. ¿Qué hace el bichote ahora abajo para el casito? ¿Quieres? Mira eso. Mira lo que él dice, cabrón. Que antes quería ser bichote y ahora baja para el casito. El mundo quiere ser como. Quería ser bichote ahora abajo para el casito. ¿Quieres ser como yo? Él quería ser bichote. Y ahora va el caserío y todos quieren ser como él. ¿Y él quería ser? Bichote. Y todos quieren ser como él, con Jason. Que todo el mundo de cura 40. Pero mira lo que está rapeando él aquí. Yo me pregunto, si pusiste el bajio al día y yo no veo cambio estructural, y mala mía, pero yo de eso sí sé. Y lo vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver ahora. Fachada y esas cosas. Si yo no veo un cambio estructural, ¿cómo tú me dices a mí que pusiste al bajio el día? Espérate, ¿invertiste tú en pagar las 40 que usa el bajio en vez de los despertadores? ¿Le diste una 40 a cada bichotito que quería ser un bichote como tú, cabrón? ¿Eso fue lo que tú hiciste? Es lo más lógico, ¿verdad? Claro. En vez de repartirle a todo el mundo que está allí que quiere ser como tú, hazle un estudio de música a todo el mundo, cabrón, a cada uno. Cada uno de los chamaquitos que tenga un sueño, hazle un estudio de música. Cabrón, que imagínate hacerle el estudio de música en el mismo apartamento de Villa Kennedy donde él vivía, donde empezó con Playero. Ya está. Sería, tú sabes, y bueno, el Yankee Studio donde todo comenzó y bla, 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 y los chamaquitos van allí, tienen la experiencia de grabar por primera vez gratuitamente, donde Yankee grabó por primera vez, imagínate. Cabrón.
¿qué cosa tan hija de puta podría ser este tipo? Pero es que la gente con dinero, después de que tienen dinero, son lo que hay. No hay nada para más nadie. Mira. Gracias al Eterno por mantenerme así, pobretón. Y... pero mis manos me dan de todo. Yo vivo en riqueza gracias a mis dos manos. Tranquilo, que el arte lo regalo. Por eso es que en este momento, esas palabras que tú acabas de decir, por eso es que Nico compara mucho a Jowell, ¿verdad? Con esta situación, porque en realidad Jowell sí está tratando de ejercer una escuela, él está sacando unos muchachos, dándole las oportunidades, y eso está muy bien, cabrón. Jowell está invirtiendo, Jowell está llevando a esos chamaquitos a la televisión, él está haciendo de todo con ellos. Inclusive, irte a otro país y traer un artista de otro país para acá, cabrón. Estoy mordido. Para hacerle un video, pues ya te fuiste por encima. Estoy mordido. Es verdad. ¿Sabes? De verdad, mala mía, pero es la realidad. Quien está haciendo ahora mismo cosas en Puerto Rico por la juventud es Jowell, cabrón. Sí, eso está más que claro. Eso está más que claro. De que tú veas cuando se supone que tiene que ser el máximo líder, cabrón, el big boss, el jefe. ¿Me sigue? ¿Pero qué esperamos? Mira, se me salieron los mocos, las lágrimas. Porque los otros días vi un video de Ñejo donde apoyó a gente de Ponce y a Jowell porque está haciendo por la gente de Ponce todo eso. Me encanta cuando también vemos el respeto de Tempo hacia los cantantes de Ponce y hacia Jowell, que está haciendo por ellos, por los cantantes de Ponce. Y mi respeto así a otros más artistas, de un nombre un poquito también más alto. Todos de Ponce, y que le da respeto a Jowell por hacer por Ponce. Y me lleva a la sana conclusión, o peor aún, triste conclusión, de que nadie de Ponce va a hacer por Ponce. Diría yo que en Puerto Rico se ha establecido esta moda, y lleva varios años largos, de que, ok, yo llegué a la industria, soy artista, me comieron el culo, y ahora yo le voy a comer el culo a alguien, porque ya aprendí el negocio, yo puedo hacer esto. Pues cabrón, pues vas a dejar de ser artista, pero siendo artista, promocionando a otro artista, eso no te va a salir. Eso no va a salir. ¡Tú paralizo! ¿Qué carajo están hablando de tu huele bicho? Diablo, el mata... el mata fantasía, corillo. Hace jato. Creo que las balas son marca Nico Canadá. Hace jato, con la vocecita gritándome, está mordido. Mira, papi. Mira allá adentro, son verdes. Eso tumba de cualquier tipo de fantasía. Si te llegó el momento, te llegó el momento. Estás viejo. Lo que dice Nico es verdad. Estás viejo para que estés fronteando. Me dio depresión ahora mismo. Quería matar la fantasía con tu chamaquito ahí ahora mismo. Todo el mundo que sueñe ser como tú, cabrón. Mira, que sueñen por el dinero, vamos. Sean realistas. Quieren ser como Yankee por el dinero, pero lo que Yankee hace... No, chico, no te metas en eso. Vaya, Nico, te estamos mirando de tu propia bola. Vamos a ver. Yo me quiero asegurar de que el huelebicho no es para mí. Mira, ahí está Zulio. Zulio es para ti. Iglesia Huelbellana. ¿Entiendes? Aquel que lo puso en el mapa fue Playero DJ. DJ Playero. BLU, ¿verdad que sí? ¿Ok? Mira, ese es el residencial La Casa, Centro Educatorio Auxiliadora, ¿verdad que sí? Pues yo entro por aquí. Por aquí yo entro. No puede ser a mí. ¿Sabes? Porque no manda a nadie. Está hablando mierda de que manda gente y que no entra en el centro. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Qué es esto aquí? Villa Kennedy. Ok. No está, la gente va a verla por ahí porque este no lo manda a guardar como cuando el video, ¿ok? So, este es Villa Kennedy. Yankee manda a guardar la gente, cabrón.
Bendito, es bien triste. Que Yankee iba a grabar. Es bien triste. Es bien triste. Y el hecho de que la gente respete ese comando es más triste todavía. Porque, brother, yo conozco mi pueblo de Puerto Rico y por más que te digan que no, nosotros decimos sí, 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 sí. Así que algo de verdad grande hacen como para recoger a toda la gente en el caserío y que no estén, tú sabes, allí. Sí, mano. En el parizón de que están haciendo un video de Daddy Yankee, brother. Vamos a ver esto. Oye, mira cómo está ese bajio, cabrón. Ahí. Aquí yo venía a pie a hacerle la música a este cabrón. ¿Cómo me entiendes? Está fronteando. Vamos a dar un par de vueltas por aquí. Espérate. A ver si lo veo. ¿O él vive aquí? ¿O qué carajo él vive? ¿Qué él dice que yo no entro aquí? ¿O? Porque si ya yo sé que no es él y me quito el guante de la cara. Nico, aguanta el guía que te va a estrellar, cabrón. Sí, cabrón, me tiene asustado aquí. ¿Cómo estamos? Súper bien. No es que no importa, aquí todos somos iguales. Aquí todos somos iguales. Mira, bien chévere, por ahí vive Aparadero. Normal, cabrón, yo estoy en vida que eres. Vamos a preguntarle a un señor aquí, a ver. Espérate. Vamos a ver, espérate. Déjame asegurarme. Embuste que él no hizo. Eso. Caballero, aquí es vida que eres, ¿verdad? Pues está bien, estoy bien, gracias. Nico, óyeme, Nico se la está montando a Yankee, ¿oíste? Sí. Ya, Nico está demostrando que Yankee era la cherry del corillo de verdad. Yankee es un pendejo. Sí, cabrón. Yankee es un pendejo. Es como toda esta cepa de artistas nuevos. Toda la cepa de artistas nuevos. No se puede confiar en ninguno. Cada cual le quiere clavar la mujer al otro, se chotean, mandan a quemar los cajos. Usted está pendeja. Esto es una estupidez, brother. Esto es una estupidez. Ya esto no es algo musical. No es algo musical. No es. Tal vez fue lo mismo cuando de momento de la música esa clásica de grandes orquestas, de qué sé yo, literalmente música clásica, con pianos y trompetas y violines y bla. Al cambio de tal vez unas bandas mexicanas o unas agrupaciones mexicanas con sus estilos, o unas bandas de salsa o unas agrupaciones de salsa con su estilo de merengue o bla, 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 bla. Tal vez hablaron la misma mierda. Profesores de música clásica de momento te decían, ¿qué tú haces escuchando esa porquería de mierda, de basura, de salsa? ¿Qué es eso? ¿O qué hace? Pues tal vez fue todo lo mismo. Pero lo que está sonando hoy está bien triste. Está bien triste. Bien triste. Está bien triste. Y liricalmente ni se diga, cabrón. Liricalmente. ¿Será tal vez que ya se dijo todo lo que se debía decir importante y ahora hay que decir estupideces en las canciones? Es que sigue saliendo gente que tiene... Ahora, ¿sabes qué pasa, cabrón? Es bien limitada la... ¿Cómo te explico? Yo no me imaginaba que iban a soltar 50,000 mómolas de recién nacido y los hicieron artistas. Yo me imagino que... La mierda que quieran. No, cabrón, yo me imagino que es que estos chamaquitos, cabrón, acuérdate que ellos... prácticamente 16, 17 años no expandieron su vocabulario, cabrón. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a esa edad se pegan, cabrón, dale $1,000,000 a un nene de 19 años, 18 años, cabrón. Sí, dime si va a poder continuar la universidad, cabrón, por favor, okay. Seamos realistas con el mundo que estamos viviendo, cabrón, y como estos chamaquitos te están diciendo que se tiene que vivir la vida. Chico, es que a mí me da sentimiento esta situación, ¿viste? Era... Pero te digo que también hay muchos artistas que cabrón, las letras son otros niveles musicales, ¿me entiendes? Te ponen a pensar, cabrón. Yo los llamo los Ricardo Arjona del género. Hay muchos en República Dominicana, en España, en Latinoamérica, pero esa gente, el género no les da la oportunidad, cabrón. Pero porque es que... Yo te digo más, deberían abrir una industria, cabrón, que solamente sea de eso, cabrón. Pero la debe haber. Lo que pasa es que yo no sé, tal vez si no estoy buscando dónde es o estoy muy enfocado en esta liga de cochafitas,
pues simplemente eso es lo que ve producción y nunca comparte nada bueno. Producción es un cabrón, hacho, pero producción le gusta abusar de todos esos nenes. Vamos a darle. Eso vamos son, a darle. Son pedofilia, ¿viste? Estoy en Villa Kennedy, ¿sabes? Pues aquí, pam, 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 el caserío. Yo me voy a parquear. Anda. A hacer un blog. Se fue con nombre y todo, fuego. Mira, Nico, está cabrón, ¿viste? Nico, te dije ponle pausa. Y apareció aquí un momento, porque Nico se mueve por obra del Espíritu Santo. Y apareció aquí un momento, me trajo una cervecita y siguió para allá, para Kennedy. Creo que ahí va a salir otra vez. Chécate, ponle play para que tú veas cómo sale otra vez. ¿Ves? Pues estoy triste porque lo que estoy es pasando. Y cualquiera puede decir, lo que hizo fue pasar, qué sé yo. Yo voy a probarle que es imposible que ese pendejo, el huele bicho, sea para mí. Ese pendejo, cabrón, Nico Canadá lo dice como una javia de que cabrones, ustedes lo ven como lo más grande y el tipo en realidad es un pendejo. Era para allá. Y en realidad mucha gente está, yo los llamo los indígenas, los incultos. Leí los otros días comentarios diciendo, inclusive gente en Facebook poniendo como que mensajes de Nico Canadá y ponían el loco. Cabrón. No, te voy a decir algo. Ve a una página más, ve a la web y di que el Capitán América era un huele bicho. Que eso era una mierda. Para que tú veas cuántos miles de personas que se la viven de verdad te van a decir, mira, ¿cómo tú te atreves? Jodido gordo ignorante. Asqueroso, tú eres de Blob. Cabrón, se van a vertir en contra tuya de una manera increíble solamente porque hay amantes de eso. Ellos se la viven. Imagínate fanáticos de Daddy Yankee, papi. Los fanáticos de Daddy Yankee son los padres de los fanáticos de los de Anuel y los de esto hoy en día. O sea, de artistas fabricados, creados, manipulados. Por eso él dice que él está al día en que. Yo no entiendo. Cabrón, al día en que, óyeme, yo te digo algo, Yankee supo comercializarse bien, cabrón. Él habrá vendido todo, pero la letra de Yankee siempre fue bien, bien porquería, cabrón. Inclusive hasta con la queja con Tempo, cabrón. Tempo lo pichaba tanto que Tempo le dedicaba como 30 segundos de un tema, manda. Papi, Yankee es del banco. Lo que pasa es que lo firmaron en un equipo de guachafita. Y siempre llegó al juego de estrellas. Siempre, siempre, siempre. Era porque era el mejor de su liga guachafita. Esa liga la creó la industria. Es un choco guachafita. Eso no hay más nada que decir. Si la gente no sabe lo que es guachafita, búsquelo, que tampoco aparece. Búsquelo. Un guachafita es el pendejito del equipo. Lo cogieron porque es nieto del dueño del equipo. Es un buen talento. Talento, no. Magio tal vez tenía, pero talento no. Se ve a Nico, cabrón. Nico sigue ahí insistiendo en que va a fumarse un blon en Villa Kennedy. No probar a nadie, a él que es un mancabicho. La alarma no ha sonado. Hay que abrir la alarma. Y las 40 están guardadas porque aquí no hay guerra. No me vengas con embustes, cabrón. A mí no. Eres un embustero. Mira, aquí estoy. Normal, ¿qué quieres? ¿Que compro una Mallorca? Cabrón, ¿que compro una Mallorca? Me estoy aquí, cabrón. ¿Qué pasa? Voy para el fuego, vea. En contra del tránsito. Aquí la gente son buena, pendejo. Ahí había un letrero que decía DJ Playero, que tú lo mandaste a quitar, pendejo. Coño, eso está cabrón, ¿viste? Que Playero sea el primero que te saque. Creo que fue Playero 34 en el 92, 93. Y tú vengas y mandé a bojar el mural de Playero, cabrón. Pero que ustedes esperan de Yankee. Wow, mano. Oye, ustedes no entienden que la gente se lo cree
se lo cree. Esos son, en Puerto Rico le decían los guayaberos, el que te mete una feca y se la está creyendo él mismo, ¿sabes? Como que sucedió, es real. Y este tipo cree que su grandeza y su fama lo ha convertido en, wow, él, yo estoy seguro que él no piensa en más nadie. Cabrón, ¿por qué, como dice Nico, por qué él no promueve a otros artistas? ¿Por qué? Cabrón, ha terminado de mala con todos los productores. Ya, eso es lo que dice Nico, ya Yankee no tiene nada. Inclusive tenía un artista que se llamaba Bryce Tiago. Mientras estaba firmado con el cartel, el chamaquito estaba a fuego a la lata. Pregunta por Bryce Tiago ahora. Pues, no hay más nada que buscar con este tipo. Se lo comieron los cocodrilos, papi. Pobre señor. Pobre una señor. Una cosa increíble. Mira, cabrón, no me vengas con fronteos a mí que en ese apartamento dice la carrera yo con playero. ¿Ok? En esa... Cabrón. Mala mía, Yankee, pero mira las cortinas de ese caserío, mamabicho, que no me venga a decir a mí. No, que yo, cabrón, mira el apartamento de él. Que no me venga a decir a mí. Que no me venga a decir a mí. Que no me venga a decir a mí. No, que no me venga a decir a mí. No, que eso le toca al gobierno. Mamabicho, tú estás roncando de que pusiste el día al caserío, cabrón. No, mira eso, cabrón. Mira, y no, te voy a decir algo. No estamos hablando mal de lo que hay, porque tal vez las personas que están en no tienen los recursos, cabrón. Por eso te digo que no te llenen la boca diciendo que ayudaste a la gente. Mira el caserío, claro, cabrón. Es claro. Ahora, una persona que lo más seguro vive ahí, que a lo mejor lo que tiene son un par de cupones porque son gente mayor, o quizás el seguro social, cabrón. Eso no da para tú mandar a poner una cortina, cabrón. Sí, y regalar una cortina a unas personas allí, eso no tiene... Una cortina, una pinturita, cabrón. Algo, cabrón. Eso tiene la pintura, yo creo que... Eso tiene la pintura del 92, cabrón. Búsquese una compañía y póngale una compañía de mantenimiento al área. Cójase un contrato. Usted está a un millón del billón. A un millón del billón. Búsquese una compañía de mantenimiento y póngala allí. Usted ve a esa gente también cooperando con usted, porque esa es la gente de barrio, la gente buena, la gente que coopera. Mira lo que está haciendo Nico, entrando al barrio como si nada. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno de no haber llegado a ser multimillonario y famoso. Que todavía tenemos los pies bien puestos en la tierra y sabemos dónde venimos. Tal vez no sabemos para dónde vamos. Pero, mala mía, pero personas así, lo único que tienen en su mente es que saben para dónde van. Jamás y nunca van a retroceder a recordar de dónde vienen. Sí, mano. Y esa es la parte triste de esto. Mira, eso ahí debería entonces ser un museo, brother. Ser un museo. Ese apartamento sí, cabrón. Eso sería un museo, según el estrellato de Yankee, eso debería ser un museo. De hecho, ahí no hay ni. No, es más, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, cabrón. Yo te voy a decir algo, cabrón. Y mala mía, ¿sabes? Un billón, cabrón. Dime que con un billón de pesos él no puede comprar Villa Kennedy, cabrón. Sí. Vamos a ser claros, cabrón. Él puede comprar Villa Kennedy y mandarla a pintar y ponerlo bien bonito. Eso ayuda al barrio. No es ni el primero ni el último que ve con un complejo y ayuda a la gente. Sí, muy. Permiso, caballero. Esto es Villa Kennedy, ¿verdad? Ah, pues muy bien. Gracias. Esto es Villa Kennedy, ¿esto? Pero, no estén inventando, diciéndole a los chilenos, otra gente, que Villa Kennedy no se puede entrar, pendejo, no calientes el canto. Oye, uno guisando por debajo de la mesa y este cabrón va a chotear todo. ¿Ah? Que aquí no se puede entrar, que hay 40, que tú tienes duro, tú no tienes nada. Yo no voy a fumar aquí nada más. Yo voy para el fuego.
A mí no me da gracia fumármelo aquí, donde esta gente aquí está en lo duro. Yo voy donde tú crees que yo no puedo entrar. Señora Moña, Nico, señora Moña. Ay, está hablando veterano. Pero no, porque él no se atreve. Que sepa que cuando quiera venir para aquí, para donde quiera, yo corro normal. Nadie me va a venir con mierda y yo no digo en puta. A Johnny Nico se la tiene bien montada, cabrón. Oye, mira, te voy a decir algo. Esto puede ser el comienzo de que mucha gente ya empiece a abrir la boca de cómo se maneja esta industria. Porque esto no es Yankee nada más. Son muchos los que bregan de esa manera. Eso, verá, se llama conducta aprendida. Pero la verdad es que ya, ¿sabes? Se regó demasiado. Y sí, hay que cortar esa pendeja. Hay que cortar esa mierda. Esa metera de pie, toda esa mierda. No, cabrón, vamos a batirnos. Usted tiene cojones. Vamos a batirnos por el talento. Por el talento de verdad. Y vamos a ayudar a la gente. Y vamos a echar a todo el pueblo para adelante. Todos para adelante. Así. Pero tú, con tu ego de grandeza, de querer ser el número uno y que sea reconocido por todo el mundo, ¿qué ayuda le diste a esto? Un carajo. Un carajo, cabrón. A mí me botaron de una industria que no vale la pena. Hoy por hoy, ya yo lo reconozco, eso no vale la pena. Regala tu talento. Y qué bueno que existen las redes ahora, que tú puedes tirarlo todo por ahí. Pa, 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 pa. Regálalo, cabrón. Señala a la gente lo que tú tienes de verdad. No estés detrás de un contrato, no estés detrás de una mierdita, porque te vas a convertir en un Yankee, en lo que Nico se está mofando de Yankee ahora mismo. Y cuando se mofan de ti es que ya caíste bajo, cabrón. Pueden mofarse de ti. Ah, cabrón. Estás haciendo dinero como un bufón. Eres un bufón. Ya no eres el rey o el más grande de esto. Eres el bufón. Haces dinero porque estás haciendo el ridículo. Adiós, pero Nico. Mira, Nico se... Al parecer Nico se bajó del carro. Vamos a seguir aquí. Dame... Aquí, ajá. Ninguno, si yo me pasaba aquí, yo vivía aquí con playero ahí. ¡Pero! Y aquí lo que hay es gente humilde. Humildad es lo que hay aquí. Mira esto. Buenos días, señora. ¿Estoy en vía? Ah, pues estoy bien, gracias. No, ninguno, si yo me pasaba aquí, yo vivía aquí con playero ahí. Sí, estamos gozando. Mira, ¿de qué edificio busco? Me preguntó la señora. Mamá bicho, mira los pinchos, no. Me que ni el mi carrito de pincho no es tuyo. Pendejo. Eres un pendejo, mira, por la calle que tú dices que eres de aquí porque tú tenías novia aquí, nosotros te hicimos disco aquí. Tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. No me ves la mente, no me cojan con usted. Y ahí el mural de playero lo hay que ponerlo de nuevo. Para. Entonces Yankee está haciendo el video, haciéndole ver a todo el mundo que él era de ahí, del barrio, el más bueno, al mundo entero. Y entonces Nico, que cabrones, para el que no sepa, estamos hablando de que Nico conoce a Yankee desde 1992. O antes, ¿sabes? Cabrones, Nico Canadá, que prácticamente fue uno de los padres de la cajera de Yankee al principio con playero, está diciendo que el tipo no es de ahí, cabrón. Que él iba ahí para ver la novia y ellos le dieron un disco. Qué cosa increíble, mano. Y con qué cara ese tipo va al mundo a decirle otras cosas, cabrón. ¿Qué carajo le pasa a ese tipo? Porque detrás de una cámara, una canción, mucho dinero, mucha seguridad, o sea, protección. Para protegerte a ti como persona. Tú puedes decir lo que te dé la gana, brother. Invéntate una religión. Haz algo y ya tú verás que la gente te va a seguir. Qué mucho increíble. Más hoy en día que todo el mundo, cualquiera, todos están como que ahí, con un deseo tan y tan grande de ser famoso, de ser tiktokero, de ser youtubero, de ser lo que estamos haciendo nosotros, cabrón. Pero a mí me importa un carajo si yo tengo 10 seguidores.
yo creo que mientras más pasa el tiempo, si son los 10 que quieren escuchar la verdad, yo se la voy a decir. Pero yo me voy a dejar de pañitos tibios con esta industria de mierda que nunca nos va a dejar entrar, nunca nos... Eso fue una experiencia negativa. Negativa. Y sé que muchas personas pasan por experiencias. Mira lo que está pasando ahora mismo. Nico Canadá, que tal vez no tiene el poder monetario que tiene Yankee, le está haciendo pasar el ridículo a Yankee. Porque sí, eso no aparenta ser, no se ve ese punto de vista real que está puesto ahora mismo en la pantalla. No es para nada lo que yo vi en el visual donde Yankee está cantando supuestamente en su caserío. Eso me es más un punto de vista real, donde yo me imagino que si yo estuviera guiando, sí estaría pasando por al lado de esos carros. En un caserío, sí. En mi isla, sí. Pero la calle abierta, clean, nadie, ni un solo hijo de puta moviéndose. Pero, cabrón, siempre hay un cabrón afuera en el caserío. ¿Quién carajo? Yo vi unas expresiones, cabrón, de Nico en otro, creo que fue una entrevista, si no me equivoco, o fue un live que él hizo, que él dice, tú eres tan infeliz que tú sabiendo que con una canción, que tú, algo que tú trabajes con playero, tú lo ayudas a él y a la familia, no lo haces. Sí. Cabrón, vamos a hacer, claro, cabrón, ¿qué le cuesta el montarse en un gimnasio playero y tirar? ¿Tú te imaginas que hoy en día cogieran y se juntara Yankee con Nico y cabrón, Nico, no me digas que esto es un truco de publicidad, porque viene un junte entre tú, Yankee y Playero, y van a hacer un mixtape y es Playero 100. Eso es hijo de puta. Sí, pa. Playero 43. Pero yo, cabrón, Playero 43. Yankee, Nico lo va a poner a sonar bien. Cabrón, pero es que el Playero 43, Playero 44, que fue lo que se quedó Playero, cabrón. Playero sonaba al día, papi. Playero puso eso. Playero, todos los discos de Playero estaban bien cabrones. Sí, todos los discos de Playero. Acuérdate que fueron la base del movimiento. Eso es prácticamente una gran parte de la base del movimiento. Esos discos de Playero, eso fue, tú sabes. Vamos a seguir viendo. Le queda aquí 2 minutitos. Yo creo que Nico se baja allá mismo y se fuma el Philly también, el calentón ahí. ¡No hay que poner! Playero es tu papá. Yo soy tu Yoda, Darth Vader. Mira el corillo ahí. Mira, déjame preguntarle. Espérate. De hecho, ya me acordaron. Corillo. Yo soy tu Yoda, Darth Vader. Qué cabrón. Mira, no, papi, el tipo sigue. Seguí la figura de Nico Canadá. No, trabajaba con Yankee. Figura de Nico Canadá. ¿Viste? Que trae el Philly. Philly Verde. Directamente de Villa Kennedy, la producción de Nico Canadá de Playero DJ. Nico Yoda. ¿Estoy perdido o esto es Villa Kennedy? Ah, pues estamos gozando, está bien. Vamos, mi rey. Esto es Villa Kennedy. Y mira, chicos, aquí nadie tiene temor de ti. Nadie. Ahí comprábamos Mallorca. Ahí. Y me dijeron mi rey, no por decírmelo. Yo no digo que soy rey. Yo soy nobleza porque soy noble y bueno. No me busques, cabrón. Mala mía, Nico, te dijeron mi rey porque esta jerga estúpida. Dale gracias a Dios que no te dijeron mi amor. O bebé, o baby. Pero cada vez que un pana me escribe mi rey, baby, mi amor, mi cabrones. A veces uno está con la mujer. Mira, te choteaste, ¿cómo es eso? Que a veces uno está con la mujer y te molesta que te tiren así. Te voy a joder. Si hay gordo papujo. Si me traje los sujos. Cabrón. De momento yo estoy así y el mensaje, mi rey, dímelo, baby. ¿Qué es eso, cabrón? Vete para el carajo con tu jerga de mierda. Pero, Nico, te dijeron mi rey porque, pues,
Están esos. Habla así ahora. Los chamacos hablan así ahora. Habla así ahora, pero te voy a decir algo. Eso de. A mí no me es atractivo. No me agrada. Mucho. Cabrón, pero imagínate que estés tú con tu doña en la cama. Que me digan bebecito. Y yo te escriba, dímelo, baby. Que estés viendo una película con ella, el teléfono en el mueble, dímelo, baby. Ah, pero seguro, mi rey, sí. Dímelo, mi amor. No, váyase al carajo. Vamos a seguir viendo a Nico, que está activado. Nico se va a bajar ahora a fumarse el blon en Villa Kennedy, papi. No me busques a mí. Ya vieron que no es a mí, ¿verdad? Villa Kennedy. ¿Dónde está el fucking rótulo que él puso que él era un cabrón? ¿Dónde está el jodido rótulo que él puso? Que Villa Kennedy, ¿de qué? Son panas míos, no tuyos. Vamos a verlo. Ya me dieron ganas de fumar otra vez. No te pongas hijo de puta. Qué cosa mierda conmigo. Esa no. Quiero poner esta. Esta, de verdad. Mira, yo te voy a decir algo. A mí de verdad me tiene bien cojonado que la gente vea a Nico como un loco, que la gente comente mal. Porque son gente inculta que no saben, cabrón, de lo que... No, es que no saben, no saben, no saben. No saben, no saben de la historia. Y para que, si quieren saber de la historia, busquen más para abajo, Corillo, que tenemos una entrevista bien cabrona con Nico Canadá. Para que sepan quién es Nico Canadá. Sí, inclusive ponemos temas que él fue el productor de ellos. So, vayan a nuestra página, a nuestro canal, te suscribes. Y vete a chequear la entrevista de Nico Canadá, cabrón, para que tú sepas quién es Nico Canadá antes de escribir que el tipo es un loquito. ¿Y qué está el garete? No, el garete está. Sí, el garete está, Nico. El garete está. Vamos. Dame darle un poquito para el frente a esto aquí, porque Nico de momento puso música techno ahí. Defensivo. Y está Nico brincando. Siguen habiendo expresiones, Nico Canadá. Dio una entrevista los otros días en Taser Trap que... En España saben que Nico Canadá que darían que... Que Nico Canadá dijo que darían que era la Cherry. Sí, sí. Sí. La Cherry. Y sigue siendo la Cherry. Y creó una industria de Cherry. De Cherry, cabrón. Entonces ahora vemos una industria de Cherry maleante. Literalmente con pistola. Hay que ser realista. Yo fui a Cherry maleante. ¿Sabes? Es como si viniera y me amenazó de muerte. ¿Por qué carajo Daddy Yankee se empeña en ser maleante, cabrón? Óyeme, hay tantas cosas de las que hay tantas cosas de las que tú puedes escribir de tu barrio. Es que ¿a quién carajo te dijo que él está escribiendo eso? ¿Quién te dice a ti que Daddy Yankee escribe? ¿Quién dice que no? Bueno. Sea lo que sea, la lírica está la cuca, está bien caca. Debería, cabrón, Daddy Yankee es para ser, de verdad, Daddy Yankee es para ser un Jay-Z. Bueno, ahora mismo, que... cabrón, o sea, estamos hablando Jay-Z comercialmente, porque la música Jay-Z se lo papea, pero... Algo ahí chévere, pero te acabas de chulo. Pero cabrón, él tiene $1 billón. Él tiene $1 billón para poder hacer una compañía. Y sacar artistas, pero que... Pero ahí cabrón, no es el caserío, después hablamos de este, ya no vamos de hablar mierda de parece. No es el caserío, va a ser una compañía. Cabrón, lo que pasa es que pero él tiene su sello disquero, el cartel. Ah, y no termina te en la casa, sea para el al carajo. Final del día termina chocando con los artistas por ese ego, cabrón. Ojalá y Jowell firme a toda la isla, cabrón. Todos los artistas de la isla, lo firme Jowell y haga la compañía más increíble con una base central en Dubái.
allá y tengan mucho dinero y cadenas de oro y cajos caros y toda pendejada. Que lo tengan todo, 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 todo. Todos esos nuevos artistas que lo tengan todo. Esto es Hate the Show y Nico dijo lo que salió cojones. Porque... Suscríbete, dale like, compártelo, vete a la descripción. Pide tu camisa de Hater de Show que ya están disponibles. Comunítate con Chichi, te lo vamos a dejar en la descripción. Chichi, las camisitas a buen precio, Corillo. Chichi. Métete a la página de Chichi, pregúntale por la camisa que Chichi te la vende. Acuérdate de cantarle la canción. Si no, no hay descuento. Tienes que cantarle la canción, enviarle un video cantando la canción. Ay Dios, qué bueno es Chichi. Chichi, 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 Chichi. Ay Dios, qué bueno es Chichar. Se casa uno para que Chichi. Si usted no se cacha, Chichi, no lo deje tratar. Corillo, vete a la descripción, comunícate con Chichi, pide tu camisa, danos like, suscríbete. Esto fue Hater de Show.